es estrellarte y aceleras el tornado, lo quieres todo ya en tus manos, como aquella furia que te reveló el amor, como aquel estigma que una vez te selló el dolor. Pero ¿qué podemos hacer nosotras solitas? Dios y la Virgen nos va a ayudar. Y atendé ese teléfono, por favor. Hola, Andresito, ¿cómo estás? Mamá, te necesito. ¿Qué pasa, hijo? Verónica, mamá. Bueno, tranquilo, tranquilo. ¿Qué tiene? Es que no respira. Tomó una cantidad increíble de pastillas y no respira, mamá. Poneme la mano en el pecho y la oreja. Y decime si escuchás algo. Sí. Sí, leve, pero sí, sí. Ponela de costado y no cortes, Andrés. Y haz todo lo que yo te digo, Te espero, te espero. Señora Silvia, la mujer de mi hijo está mal. Anda, anda nomás, anda. Bueno, yo voy, vengo enseguida, por favor. Enseguida vengo. Yo me arreglo, gracias. Está bien. Levantate, David. Dale. Dale, David, levantate, vamos. Vamos. David. ¡No! ¡Lo maté! ¡La puta que lo parió, lo maté! ¿Qué pasa, Roberto? ¡Grita! ¿Qué pasa? ¡Pelotudo de mierda! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡David! ¡La puta madre que te parió! ¿Qué me querés decir? Que no soy la mujer con la cual me casé. Cambiaste, Erika. Cambiaste. Tu manera de pensar. Cambiaste tu manera de actuar. Tu manera de ser. ¿Qué es esto? Esto fui yo también. Eso no sos. Eso no sos. ¿No me amas más? Octavio. ¿Qué? Vení, por favor. ¿Qué pasa? Roberto pasa. Vení. Violenta. Estábamos discutiendo mano a mano, Octavio. Yo lo maté, lo maté, lo maté. No te lo puedo creer, está en el camino. No estoy muerto. Ay, la puta que te parió. Que es el gran hijo de... Pará. Ay, la puta, te voy a matar, te voy a hacer cagar a trompadas. Miralo, está vivo. Si vos tenés una marca de por vida por un golpe tuyo, te voy a poner las bolas de mono. ¡No reaccionás, estúpido! ¡Cállate la boca! Tranquila, por favor, hacete ver. ¡Cállate la boca! ¡Pará! ¿Qué podía hacer yo? ¿Qué podía hacer? Me faltó el respeto.
pendejo de mierda. Los dos son dos pendejos cuando... cuando el juez se entere que casi mataste al hijo, ¿sabes qué? ¡Grita! Que va a... ¡Grita! Ay, basta. Tranquilo. Ay, ¿qué le quiero matar? Octavio. Erika. Ay. Ahora, Erika. Ahora no. Creí que lo había matado. Ahora no. ¿Usted no entiende que el proyecto Atrum es un progreso para usted? ¿No lo entiende? Yo entiendo que tenemos distintas miradas para ver el progreso. Sí, pero yo no estoy hablando de educación, de bienestar, de trabajo, señora. El abuelo de mi abuelo, de mi abuelo, de mi abuelo, me está diciendo en la sangre, no les creas. Pero, por favor, lo decía su abuelo, ahora yo le pido que me crea. No sé qué decir, le pongo mi nombre, mi 30 años de experiencia como abogado. Le garantizo que eso se va a cumplir punto por punto, señora. Es débil la palabra del Winca. ¿El Winca? Que necesita de papeles firmados. ¿El Winca? Y ni aún así lo respetan. Teresa, mi papá siempre decía que los extremos siempre pueden reconciliarse si se dejan de lado los intereses de las partes en nombre del bien común. Sabias palabras, Ricardo Esteves. Él ha luchado toda su vida por esto. Hagámoslo, aunque sea en nombre de él, para que descanse en paz. Él ha luchado por esto, señora. Usted es un hipócrita, Nevares Sosa. Dígame, ¿cómo se atreve a nombrar al doctor Ricardo Esteves? Seguiremos hablando otro día. Me da pena falta de educación, Petrín. Dejémoslo. Otro día seguiremos hablando, cuando se acaben los ataques y la falsedad. ¿Cómo se va? Volveré cuando se respeten nuestros derechos. Pero Atrum le ofrece eso y mucho más, señora. El problema es que ese mucho más siempre han sido fábricas de explotación. ¿Sí? La muerte del bosque. ¿Sí? Rutas que hieren la tierra. ¿Sí? Casitas como cajas de zapatos. Es verdad, pero todo eso lo podemos discutir juntos. Y revisarlo entre los dos. No es como usted dice, señora, está equivocada. Dígame una cosa, Nevares Sosa, ¿por qué está tan interesado en esas tierras? ¿Qué es lo que busca ahí? Y para que no haya gente como usted ahí. Nada más, no está. Gente va para atrás, yo miro para adelante, señor. Entonces, siga. Siga hacia adelante. Pero déjenos tranquilos a nosotros, continuando con el atrás. Esta gente no entiende. Que estés acá. Te necesitamos. ¿La señora está mejor? Sí, sí, está dormidita. Ya sacó todo, así que cuando despierte va a estar bien ya. ¡Qué alivio! Sí. ¿Y mi nieta? Almita está en un campamento. ¡Qué lástima! Pero está muy bien. Está muy feliz. Sí, claro. Para los niños no hay mejor remedio que el aire puro y mucho sol. Sí. En las horas adecuadas, claro. Sí, claro. Permiso. Bueno, más tranquilo, hijo, ¿eh? Sí. Ya pasó lo peor. Sí. Gracias, mamá. Discúlpame si no, te No, llamo. No, vos no tienes que pedirme disculpas de nada. ¿Para qué soy tu madre? ¿Quieres que me quede? Preferiría que... No me expliques nada. Yo entiendo perfectamente. No creo que sea lo mejor para ella. No, totalmente de acuerdo. Sí, si abre los ojos y me ve acá, no creo que sea el día más indicado para eso. No, te pido un taxi. No, yo vuelvo en colectivo, como siempre. Bueno. Conta conmigo. Y tené cuidado, hijo. Esto fue un aviso. Mariana, bueno, a ver, definite. Definite, ¿con quién estás? ¿Con ellos o conmigo? No, yo estoy con el bien que se pueda lograr entre las dos partes. Bien, pero no parece.
Bueno, hago lo que puedo. No puedo hacer más. No es suficiente, Mariana. No es suficiente. Tenés que convencerlo. No, no. Yo tengo que lograr un convencimiento en común. Oscar, ¿por qué no los escucha? ¿Por qué los subestima tanto? No, porque si yo le doy la razón a los perdedores, yo también pierdo, Mariana. Vos lo sabés. Es lógico. Yo no tengo la capacidad, Oscar. No puedo más. ¿Preferís irte? Decime. Mariana, es bueno que estés acá. Mariana, es bueno que estés acá. Te necesitamos. No, voy a seguir. Eso me tranquiliza, Mariana. Sos una pieza clave en este rompecabezas. Entonces rompete la cabeza. Arma todo recordando una cosa, Mariana. Que tu victoria es la mía. No, gracias. ¿En turquesa? Oscar, discúlpame, quiero hablar con vos. No, papá. El que tiene que hablar soy yo. No se puede enterrar el pasado, chiquita. No se puede. Mírame a mí. Toma. Si no fuera por Roberto, ¿dónde estaría yo? Dejate ayudar por Octavio. No, porque él quiere que yo vuelva a toda esa mierda. Él no quiere eso, él te ama. Lo hace porque te ama. No, porque está haciendo todo lo contrario que lo que yo le pedí. Sos dura, chiquita, ¿eh? Y caprichosa también. Ay, ¿qué hago? No sé. Si querés, yo puedo hablar con él. No, no, porque... No, no, va a pensar que yo le pedí... No, no, va a ser más patético todo, ¿no?